En su página oficial, el 5 de diciembre, el béisbol de las Grandes Ligas informó que los Azulejos de Toronto se han reunido con Shohei Ohtani para discutir un posible contrato a partir de la campaña 2024 del béisbol de las Grandes Ligas. Esto significa que los Dodgers de Los Ángeles, los Angelinos de Anaheim, los Cachorritos de Chicago, los Gigantes de San Francisco y los Azulejos de Toronto, uno de esos cinco, se van a quedar con Shohei Ohtani, todo parece indicar. ¿Y cuánto les va a costar? Bueno, ya sabemos que Shohei Ohtani tiene varias ofertas muy por encima de los 500 millones de dólares, pero no sabemos si todavía hemos llegado a los 600 millones. Mientras tanto, los Tampa Bay Rays han dicho que están dispuestos a canjear al outfielder cubano-mexicano Randy Arozarena. El ex novato del año de la Liga Americana tiene promedio de carrera de 265 y promedio en base 355. Y en este momento, los Tampa Bay Rays estarían dispuestos a canjear no solamente a Randy Arozarena, sino que también al outfielder dominicano Manuel Margot. Están buscando varios prospectos y el equipo que se quede con Randy Arozarena sabe muy bien que no va a ser agente libre hasta el próximo año. En el fútbol internacional, dos torneos sumamente importantes en el año 2024. Vamos a comenzar con la Euro que se va a jugar en Alemania. Van a ser 24 selecciones nacionales jugando el segundo torneo más competitivo del planeta a nivel de selecciones nacionales después del Mundial de la FIFA. Se va a celebrar del 14 de junio al 14 de julio con 24 selecciones nacionales por todo el país germano. Mientras tanto, la Copa América, oyeron bien, la Copa América se va a jugar el próximo año del 20 de junio al 14 de julio. Qué casualidad que los dos finales van a ser el mismo día, la Euro a las 3 de la tarde el 14 de julio y la Copa América a las 7 p.m. el mismo día. ¿Saben ustedes dónde se va a jugar la final de la Copa América el próximo año? Aquí mismo en la Capital del Sol. La final va a ser en Miami, en el estadio de los Dolphins. El partido de apertura va a ser en Atlanta, Georgia. Así que ya tenemos selecciones nacionales, van a ser 16, los 10 equipos de América del Sur, más 6 selecciones nacionales de la CONCACAF, van a jugar en la Copa América el próximo año, del 20 de junio al 14 de julio. Y los estadios, además de Miami y Atlanta, Arlington, Texas, con capacidad para 80,000 fanáticos. Está el estadio de Houston, Texas, con capacidad para 74,000 fanáticos. Inglewood, California, 72,000 aficionados. Kansas City, Missouri, 78,000 fanáticos. Está, por supuesto, el de Orlando, que es un poquitín más pequeño, y el Levi Stadium en Santa Clara, hecho para fútbol americano, pero van a caber 70,000 aficionados para la Copa América. Mientras tanto, la Liga Premier de Inglaterra, con una rarísima jornada de entre semana, todo el mundo va a jugar dos partidos en los próximos 6 días, y la acción comienza justamente el martes por la noche. El Luton Town recibe al Arsenal, que está de primero en la Liga Premier de Inglaterra. El miércoles 6 de diciembre, el Liverpool, que está en el segundo lugar, de visita contra el Sheffield United. El Manchester City de Pep Guardiola, que está en el tercer lugar, contra el Aston Villa. Y el Manchester United recibe al Chelsea. Así que no se confundan, el Manchester City contra Aston Villa y el Manchester United contra el Chelsea. El jueves, Newcastle United se enfrenta a Everton y el Tottenham Hotspur contra el West Ham United. Continúa la Liga Premier el sábado, el Liverpool contra el Crystal Palace. Y el domingo, el Chelsea visita al Everton. El Fulham contra el West Ham United. Manchester City contra el Luton Town. Y el Tottenham recibe al Newcastle United. Hoy por hoy, Arsenal está de primero, pero el Liverpool a 2 puntos detrás y el Manchester City a solo 3 puntos del primer lugar. Le siguen Aston Villa, el Tottenham Hotspur.
Justamente hoy, 5 de diciembre, el martes, Time Magazine acaba de seleccionar al astro argentino Leo Messi como su atleta del año. ¿Oyeron bien? ¿Y por qué lo hicieron? Por estimular y promover el fútbol en los Estados Unidos de América. Leo Messi, a los 36 años, atleta del año de la revista Time Magazine. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.